Muy buenas tardes, señores. Un año más va a comenzar las denominadas carreritas o carreras pequeñas, que siempre se intenta hacerla coincidir con el Puente de la Inmaculada. Un ambiente extraordinario, como no podía ser de otra manera, porque la temperatura es muy agradable, es una temperatura que puede rondar en torno a los 20 grados... y a pesar de que ven ustedes esa hoguera ahí, esto está preparado pues para cuando caiga la noche, porque esto dura desde prácticamente ahora que son las 2 menos cuarto de la tarde, hasta el último que se va de aquí, que puede ser ya a medianoche. Hay buen ambiente, hay gente de todas clases, de toda índole, porque este es un acontecimiento puro y exclusivo de Sanlúcar, con unas características realmente que atrae a todos los espectadores que vienen desde distintos puntos. Gente del deporte, como bienvenido de lo que está aquí con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Tú no vienes porque, bueno, ha sido presidente del club, vicepresidente del club, tiene un magnífico hijo, bueno, nieto, torero, y no me digas que tiene aquí un caballo. No, pero vamos, soy aficionado al caballo. Lo que pasa es que no estoy introducido ahí, pero aparte de eso, todos los años vengo a verlo, porque ves los chavales, los niños empezando, igual que en el fútbol, pues gusta porque tiene esta ilusión ellos, y eso es muy bonito. Oye, ¿y del nieto qué podemos decir? Está arrollando, ¿cómo se presenta la próxima temporada para Álvaro? El nieto se le presenta una temporada fuerte, porque ya tiene que pensar de otra manera, y el apoderado dice que este año va a torear en sitios muy importantes. Bueno, ¿tú qué le tienes que decir a Teresa Lucas? Porque estaba hablando antes que quería el programa de taurino, que se emitiera con más frecuencia. Hombre, yo todos los martes esperaba las noticias taurinas, porque aparte que yo estoy metido en el fútbol, pero me gustan los toros de toda la vida. Entonces, ese programa que presentaba el Trompo te daba las novedades que había en el mundo del toro, y eso te atrae y está uno al día, porque a uno le gusta el toro, igual que el fútbol, me gusta. Y más cuando se tiene un nieto como Álvaro Sanlúcar, ¿eh? Hombre, pero esas cosas no las tengo que hablar yo, eso son para gente que den su opinión. Bueno, te preguntaba cómo se presenta la temporada, ¿tiene ya firmada alguna corrida? Tiene hablado algo, pero Fermín Borquez está haciendo las cosas a lo callado, y lo único que le dice es que hay que estar preparado y hay que apretarse, que la temporada se viene encima. Muchas gracias. A ustedes. Hablaremos conmigo yo también del deporte, ya para el próximo mes de enero, porque en el espacio para el deportivo, en el programa, vamos a meter un espacio dedicado a la gente que le han dado todo, más que todo, por el mundo del deporte. Bueno, vamos con las carreras, nos vamos a ir caminando hacia el Pado para ver las 5 carreras que se van a disputar en la tarde, noche de hoy. Bueno, estamos viendo a los más pequeñitos a este primera carrera. Hemos dicho 5, pero son 6 carreras. Ahora damos la vuelta al programa y a otra de pocos caballos. Y bueno, ahí estamos viendo los 5 participantes en este premio Onda Autobin, que son para aficionados menores de 12 años que tengan posesión de la licencia lógicamente oportuna para poder montar esta clase de ponis, que son de 3 años de adelante hasta 1,20 m, son las limitaciones de alzada máxima. Y el peso libre, el peso es absolutamente libre. Bueno, vamos a preguntar a José Manuel Gutiérrez solamente cómo está el estado de la playa, José Manuel. Está muy bueno, está bastante bien, sí. Además, la marea bastante va bajando, ni problema ninguno, y está bastante bueno. ¿Los últimos temporales? No, muy bien. Vamos, hay un poquito de conchita y eso, pero vamos, estos caballos tampoco son como los pura sangre, ¿no? Que son tan delicados. Muchas gracias. Además, el peso libre, una alzada de 1,20 y una altura, una edad de 3 años en adelante. Son las exigencias para esta primera carrera premio Autobin. Bueno, pues ya se está preparando la salida, una distancia pequeñita, una distancia mínima de 200 metros, 2 hectómetros, pero ya ven ustedes que hay algunos de los caballos, especialmente la Casito, que está muy nervioso. Está todo montado por chicas jóvenes amazonas, en el caso la señorita Márquez, que monta la Casito, Torres, que monta el caballo o el pony Jerónimo, señorita Franco, que monta el 3 Chispita. Bueno, ya se ha dado la salida, ven ustedes que van para la arena seca. Es curioso la trayectoria que están tomando.
se pega aquí a la zona de la valla que delimita. Y bueno, parece ser que va a ganar la Casito. Primera posición para la Casito, segunda posición para Chispita y tercera posición para Lambrusco. Márquez, Francos y Echenbar han sido por este orden las chicas que han entrado a primición con los caballos La Casito, Chispita y Lambrusco. Ah, venga, pues vamos a ir andando. Vale. Bueno, ¿cuántos años tiene La Casito? Muchos. Muchos, por lo menos 17. Sí. Vale. ¿Sabe cuántos lleva las carreras? Muchos. 18. O sea que cuando La Casito nació empezaban estas carreras. ¿Cómo te llamas? Carmen, Márquez Medel. ¿Eres de Sanlúcar? Sí. ¿Es la primera vez que ganas con La Casito? Sí. Claro, pues con La Casito han montado muchísimas, ¿no? Sí. ¿Y dónde eres? ¿De Sanlúcar Mandicero? Sí. Vale, pues ahí está, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Le estaba preguntando a Carmen, tu hija, que si sabía la edad que tenía La Casito. No sé si lo sabe el padre. Bueno, me imagino que tiene ya bastante. 17 años. 17 años. ¿Y cómo corre? Y es formidable. Y además que el año pasado también corrió ella y tuvo muy mala suerte, pero vamos. Este año estoy súper orgulloso. Yo de los 18 años que llevo viviendo aquí, 17 estoy escuchando a La Casito. Será el hijo, pero es el mismo. Un niño del club conoce a La Casito, los padres de los padres de los niños también conocen a La Casito. O sea que es un caballo ya bastante veterano en el tema y además sabe el caballo que la afición se le inculca a los padres, la tiene Carmen. Ella, desde pequeñita. Le regalamos una muñeca y nos la tiraba. Ella quería caballo, perro, animales. Ella veterinaria, quiere ser veterinaria. ¿Ah, sí? Más o menos. Sí, sí, lo tiene claro. Pero de pequeñita. Hace un buen oficio. Esperemos que sí. Gracias. Última. Bueno, Menes, se está presentando un día en lo atmosférico muy bueno, ¿no? Porque no llueve, hay niebla, pero bueno. Nos está acompañado el tiempo, gracias a Dios. Recuerda aquellas tardes de lluvia fuerte. Tardes de lluvia, de viento, de arena. Y el secreto un poco es que congrega gente, es que el tiempo nos acompañe, que es clave en esto. ¿En comparación con otros años, cómo lo ves? Hombre, lo veo, mira, hay participación de caballo, que es lo importante, que es lo más complicado de buscar, de ponis y de caballo. Y, hombre, baja un poco el patrocinio, porque están los tiempos que no están como hace unos años, pero mira, lo hemos cumplido de nuevo y es una toma dentro del calendario que tenemos previsto desde el año pasado. Lo que sí venimos observando en estos 18 años de celebración de las carreritas es que vemos cada vez más chiquillos, más aficionados al caballo. Con ese fin se creó estas carreras, para ir creando afición y creando cantera, porque de aquí de Sanlúcar, como tú bien sabes, han salido gente tan importante que están ahora mismo en todos los hipódromos del mundo, ahora mismo. Y salieron así, en las carreritas de pony, ¿eh? Empezaron con carreritas así de pequeñitas, de caballitos pequeños. Y lógicamente pues van ascendiendo y en función de su afición y de sus posibilidades, pues llegan a estar en el Tour español. Una persona que de fuera me preguntaba anteriormente que hasta qué hora dura esto. La última carrera está prevista a las 5 de la tarde. Sí, pero eso es parte de eso te iba a decir. ¿Hasta esto, qué hora? Esto sigue hasta que aguanten las personas aquí, vamos, o se acabe lo que traen. Y esto hasta las 10 tranquilamente estarán aquí. Muchas gracias, Mene. Venga, a vosotros. Una pregunta, Mene. Bueno, en el fútbol a los más pequeñitos salen los nolitos, los jurados en Sanlúcar. ¿También ocurre esto en el mundo del caballo con estos chiquillos que están ahora en la cantera del mundo de la hípica? Hombre, siempre es bueno, ¿eh?, que salgan promesas para... Hombre, es complicado, el mundo de las carreras es complicado, sobre todo el tema de peso y la verdad que las criaturas, un pura sangre no es igual que todos los animales. Pero vamos, así se empieza y la verdad que sí, que es muy bueno. José Calderón, ¿cómo empezó? ¿Como preparador o empezó como jinete, como mozo de escuadra? Yo empecé como mozo de escuadra. He ido poquito a poco escalonando y hasta que ya, gracias a Dios, soy preparador. Tú conoces muy bien un mundo como es el mundo francés. Allí esto es una auténtica profesión, ¿no? Es otro mundo, es distinto, totalmente distinto, porque claro, allí hay escuela de aprendices, se empieza por abajo siempre los mozos, después empiezan los aprendices, después se hacen jockey y la verdad que es otro mundo. ¿Para dónde vas ahora? Ahora me voy para mi casa ya. Ah, bueno, que te iba para San Sebastián o para Francia. Me voy para mi casa ahora mismo, no, vengo de trabajar de Sevilla en dos hermanas, que estaba esta mañana entrenando y ya. Hay carrera este fin de semana. ¿No? Sí, mañana corro dos caballos, sí. Sí, sí. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego.
¿Qué estás? Tony. Tony, ¿qué estás haciendo? Una sopa de espárragos trigueros. Es una sopa de espárragos. Acércate, por favor. ¿Eh? Oye, va muy, muy alusivo. La de San Lucas, claro. Pero, ¿te la han hecho especialmente o la has comprado? No, esto me lo han regalado. Bueno, Tony, ¿no conocías esta faceta de cocinero tuya? Pues esto viene de hace mucho tiempo, de cuando yo navegaba en los barcos. ¿Sí? No sabes. ¿Qué condimento tiene los espárragos trigueros? Ajo, espárragos trigueros que cogí en el campo, sal, aceite, con eso es un refrito, después un caldo de verduras, pan asentado y después le cuaja huevos. Oye, ¿qué gente hay aquí en este parquito? Javier Hidalgo, Gabriel Osborne, este señor se llama Raúl, Gabriel. No conocía la faceta de Tony, de cocinero. ¿No lo conocía? Pues es de la mejor cita que tiene. Ramón Godino, unos pocos, 14 o 15. Pues nada, gracias, Raúl. Andado. Bueno, están viendo ustedes cómo ya se están preparando los jueces de salida. En estos momentos se da la salida a los 400 metros de segunda carrera premio Asisden para aficionados que sean menores de 14 años en posesión de la licencia. Es una carrera destinada a toda clase de poli de 3 años en adelante, hasta 1,40 m de alzada máxima, y el peso, como en la primera carrera, es completamente anterior. Con ustedes la potencia de este caballo, el número uno, con la señorita Sillar, el caballo Plutón, un pony de bastante alzada, como han visto ustedes, pero inferior a Pancho, que ha entrado en la segunda posición. Ha arrastrado muchos perritos, estos ponis, que han ido corriendo detrás de ellos en la estela que iban dejando. Hola, ahí tienen a la ganadora con Plutón. Señorita Cilián. Bueno, estamos viendo. Aquí, ¿habéis trabajado? Sí, vale, perfecto. A ver si conseguimos detener a Plutón, que es el caballo ganado. Bueno, es que es muy nervioso, ¿no, Laura? Sí, la verdad que es muy nervioso, pero la carrera nada más. Una carrera muy bonita, sobre todo los últimos 100 metros, ¿no? Sí, ha estado muy interesante todo.
Sí, al principio, pero ya después fue remontando y al final. De Chiclana. Mucha afición también en Chiclana el caballo, ¿no? Sí, un montón. En Chiclana hay un montón de gente que monta caballo, le encanta. ¿El caballo? No, es del club Jinete de la Bahía. Muchas gracias. Bueno, si hay un emprendedor en la Villa de Rota, es Pepe Ferri, porque una persona que de la nada ha conseguido, yo no sé si un imperio, pero sí por lo menos una empresa muy bonita, ¿no? Pues sí, gracias a Dios tenemos una empresa que es simpática y está muy bien. ¿De dónde empezaste? Bueno, esto lo creó mi padre, que vino de Tomelloso, Ciudad Real, y empezó de la nada, era carpintero, empezó de la nada. Y cuando vinieron los americanos, pues montó una empresa con la cual puedo ir ganando algunos ahorros, puedo ir haciendo algunos. Y a raíz de eso, pues montó la empresa de transporte en Rota. Ahora mismo las actividades de Ferri, de Pepe Ferri, ¿cuántas son? Bueno, la actividad de Pepe Ferri está un poco retirado, sí, porque tuvo hace 2 años unos problemas de salud, pero que gracias a Dios están superados. Y tuve que dejar, por lo que tú me preguntas, más que nada sé que me estás preguntando por las bodegas, y dejé hace 2 años de ser gerente de las bodegas a causa de la salud, pero gracias a Dios está la cosa superada, pero mis hermanos se han hecho cargo de la bodega y va bien, no va mal. ¿El mercado principal que tenéis de vuestros vinos, Pepe? Bueno, cuando yo dejé, pues el mercado principal era Alemania. Y empezamos con Andalucía, ¿no? Y gracias a Dios, pues creo que continúa. Muchísimas gracias. Este me imagino que es nieto, ¿no? Bueno, este es el nietecillo que ya también quiere empezar la generación luchando, ¿eh? Venga, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, vale, vete, ¿eh? También ustedes los trofeos que se van a entregar a los ganadores de las 6 carreras. Principalmente, y aparte habla unas placas de reconocimiento. Nina, ya no cubre Nina Márquez. Que me entera que tiene una hija que ha corrido del Rai, ¿eh? Ahí está. Ajá, está por ahí. ¿Cuál es? Lola, Lola, sí, Lola. Lola, ven para acá. Ya te cogieron. ¿Qué tal, Lola? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo ha ido tu participación en el Rai? Muy bien. Muy bien, ¿qué significa? Quedamos séptimo en el 80 de una estrella. Sí. ¿Y a ti qué te gusta más, ¿Rai, montar a caballo en lo que es un tours, por ejemplo? Yo competí y compito en Rai, que es más o menos lo que más me gusta. ¿El caballo quién es? ¿Cómo se llama? Pues con el que corrí el otro día, Hermes. Hermes, conocido, ¿no? Sí. Caballo de la gitana, ¿no? No, es de Eduardo Sánchez. No, de Eduardo Sánchez. Campeón de campeones. El caballo tiene mucho prestigio, ¿no? Sí. Creo que está fuera de España también. Ha competido fuera de España, en París también. Enhorabuena, Lola. Gracias. Bueno, Miguel, ¿qué tal? Yo no, el padre da guau, hijo. Para echarle agua al caballo, para bajarle las pulsaciones, pero vamos, feliz, feliz porque ya, pues, bueno, en los tiempos que corre una criatura aficionada a un deporte ya es importante. Que se ha entretenido en tu actividad tan bonita como esta, ¿no? Nuestra. Claro, exactamente. ¿Y cómo va la oferta? Pues mira, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Lógicamente, pues van a ir más floja, ¿no? Porque, bueno, sí, el que tiene, sí, hombre, ten en cuenta que el que tiene dinero, pues lógicamente está guardando, porque las noticias que hay, tanto en televisión, radio, en periódico, pues son nada buenas. Y la gente, pues eso, el consumo está reducido, yo creo que más que nada por eso, por el miedo que hay. Yo siempre he dicho y digo que hay más gente con dinero que sin dinero, lo que pasa que el que tiene 2 céntimos pues lo tiene guardado porque las noticias no le ayudan a animarse. Pero yo creo que siempre la Navidad es, pues bueno. El mercado internacional también afecta un poco. El mercado internacional, bueno, la verdad que es que ahora mismo, como en todos los sectores, pues la exportación es la que nos está echando una mano bastante fuerte para compensar un poco el mercado nacional. Pero bueno, oye, yo sigo diciendo y otra vez lo digo, el mal nuestro de la manzanilla es los precios tan baratos que se están viendo en el mercado, que no ayudan nada a este mercado pequeño, a este sector pequeñito. De otro tipo de ¿Eh? No, de la misma manzanilla.
¿no? Es que ese es el mal mayor, porque si, hombre, si compite con otros sectores, pues vale, de acuerdo, son vinos distintos, pero que tengamos un vino exclusivo en el mundo, donde se cría, como es Sanlúcar, y que, bueno, que seamos seis o siete bodegas las que podemos estar muchísimo mejor de lo que estamos, pero llámale miedo, llámale... Bueno, pues están haciendo unas ofertas muy, muy agresivas que, bueno, que... Claro, el mercado encantado, lógicamente, pero que yo pienso que si hubiera un acuerdo de subida de precio, eso sería muy, muy positivo para todos. Estupendamente. Nada, gracias a ti. Venga. Ahí están viendo ustedes ya cómo salen del pado los participantes en esta tercera carrera que se denomina el Premio Sociedad de Carrera de Caballos de Sanlúcar. Socios pertenecientes a la Escuela de Equitación Amigos del Caballo en posesión de la licencia correspondiente. Los caballos y yeguas de 3 años en adelante con menos del 50% de sangre inglesa. El peso es libre. Así está estipulado las características de esta tercera carrera, Premio Sociedad de Carrera de Caballos de Sanlúcar. No, no, pero que Rafael. No me cambies de sexo, de nombre, bueno, me no, Rafael Ruiz. Bueno, destinado para la Asociación Amigos del Caballo. Una pregunta, ¿cuántos amigos del caballo aquí en Sanlúcar? Amigos del caballo, habrá en la asociación habrá. Porque ventas hay muchas. Sí, entre 140 y 150 socios. ¿Hay distintas asociaciones Miguel Caballo aquí en Sanlúcar? No, solo hay una asociación Miguel Caballo. Hay una en la Argaida. Pero como los de la Argaida, los colonés dicen que no son sanluqueños, tienen su propia. Bueno, tienen su propia asociación. Están independizados de nosotros. Pero de todas maneras, nosotros tenemos una escuela de equitación que se llama Escuela de Equitación Amigos del Caballo. De lo cual tenemos, pasamos de 250 alumnos. Que una cosa es la asociación Amigos del Caballo y otra es la escuela. Son dos cosas distintas. ¿Cómo sabéis que un caballo tiene menos del 50% de sangre inglesa? Claro que se sabe. Sí. La limitación para esta carrera. Si tú entiendes un poco de caballo, por su morfología, saca más o menos la sangre. Y si no, ya los caballos, los papeles vienen, hijo de fulano, tal, pura raza española, pura sangre inglés, y uno dice tiene el 75% de español, 75% de árabe, 25%. ¿Cómo se mide eso? Se mide los criadores, los miden por los cruces que tienen, los sementales. Si yo pongo un español con una pura sangre, pues un hispano inglés. Si lo pongo con un árabe, hispano-árabe, ¿entiendes? Eso lo hacen los criadores. Los que entendemos un poquito, mirando la morfología, te aproximas bastante, pero nunca es exacto, porque es difícil de adivinar. ¿Para cuándo un jinete en las carreras de verano de la Asociación de Amigos del Caballo, de la escuela? Difícil, porque ni tenemos caballos pura sangre inglesa ni nos dedicamos a ellos. Porque eso necesita... No van por ahí, porque lo que son las carreras de caballos necesitan unos entrenamientos especiales, gallos especiales, un tiempo especial. Y nosotros, la escuela, nos dedicamos al sarto, a la doma clásica, a la vaquera, que son cosas de amateur, promocionando los jinetes. Y de nuestra escuela, sí, unos salen para correr, otros para cerrar y otros... Más que en carreras como esta. Pero nosotros, exactamente, carreras de aficionado, de amateur, para pasar rato, para que los niños se motiven, se promocionen. Lo hacemos. Dejamos porque es tu carrera. Es mi carrera. Gracias. Gracias, Rafael Ruiz. Tras salir de la tercera carrera, esta carrera que está organizada por la Escuela de Equitación Amigos del Caballo, y donde las limitaciones que se ha puesto es que los caballos y yeguas que participen sean de 3 años adelante, pero con menos del 50% de sangre inglesa. El peso es libre. Fíjate que viene muy disperso. Están muy diferenciadas las posiciones, apenas hay competencia para el segundo y tercer puesto, porque la primera posición se la va a llevar el caballo número 3, Felino, montado por Sarmiento. Sarmiento. Bueno, explícale un poquito el caballo que ha ganado. El felino ha sido ganador porque es un caballo superior al resto de los caballos. Y además... encima lleva una amazona que ha sido profesional. Sabe lo que ella. Sí, Irene. Sarmiento. Es Irene. En el programa
Parejo. Parejo, Irene Parejo. Ella ha corrido en carrera de jovencita, ha estado concursando en caballo. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo retirada. Y la desigualdad de caballos, porque eso, son caballos de escuela, caballos de clase, y vienen a hacer esta carrera exclusivamente. Y no hay guardad, si, no hay competición. Hay un caballo que ganaba y los demás podían venir todos juntos, no hay competencia. Es un grupito de amigos que han venido a pasarlo bien, pero que el caballo puede ganar cualquier tipo de carrera, el que ha ganado, el felino. Muchas gracias. Y más con Irene Parejo, con una amazona. Mañana participa ya en el salto también con ese caballo y es una de las ganadoras, porque es buena, está preparada. Muchas gracias. Dicen que este caballo está sobrado, ¿no? Por lo que parece, sí, porque ha salido y ha salido el primero y hasta que he podido pararlo, no paraba, vamos. ¿De verdad tiene menos del 50% de pura de sangre inglesa? Pues la verdad es que no lo sé, pero creo que sí. ¿Quién te ha sido tu principal oponente? Principal oponente es este muchachito de las gafas, que estaba punto a punto, ¿eh? Bueno. Va a bajar Sirene para entrevistarla. Aquí con nosotros. Bueno, tú vienes de familia muy deportista, ¿no? Pues Parejo, creo que tu padre está metido en motocross, ¿no? Mi padre está metido en motocross y yo corría, bueno, montaba cuando era más pequeña. Hacía mucho que no lo hacía y he tenido la oportunidad de volver ahora otra vez. Interrumpí por los estudios, por el trabajo, pero ahora de nuevo estamos por aquí. Satisfecha. Gracias. Antonio, que va a haber un accidente aquí, Antonio. Vean ustedes, bueno, la envergadura del caballo y la altura que tiene el Toñito. ¿Cuánto mide? Un metro ochenta. Está bien, un metro ochenta, un poquito más bajo que yo, dos metros. Un metro ochenta, de verdad. Uno conoce. Un metro ochenta al caballo. Uno conoce, era, ¿no? Aproximadamente a las 4 de la tarde. Un metro ochenta. ¿Quién te va a poner mentiroso? Bueno, ¿qué edad tiene, Antonio? 8 años. Segundo. Has podido quedar primero, tú lo sabes, ¿no? ¿Eh? Has podido quedar primero. ¿Por qué no has quedado primero? Que se correrá sobre una distancia de 600 metros. ¿Sí? ¿De cuánto está montando? ¿Qué? ¿De cuánto tiempo lleva montando? 200 segundos. De un año. Segundo, un año. Y 100 euros para el tercero. ¿Cómo se llama este elemento? Cuarta. Caballo. Economista. ¿Cómo? Economista. Economista. Bueno, pues economista bien el esfuerzo, ¿eh? No, 1,80 m. La vuelta de caballo te dijeron. Mira, ¿otro accidente? No me lo puedo creer. ¿Tú qué edad tienes? 4. ¿Y ya montas a caballo? Pero hoy no montará, ¿no? Pero habla fuerte. Habla. Para que te escuche. Sí, pero desde. Yo no me creo que tú montas a caballo. Mira, 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 el otro. Tú montarás. El otro hermano, mira el otro hermano. ¿Qué edad tienes? 3. Voy a decir 45 porque este es capaz, ¿eh? Vale, pues nada, enhorabuena, ¿eh? Bueno, Rafael, yo creo que uno de los principales objetivos de este acontecimiento es fomentar entre los más pequeñitos la afición al caballo. Por supuesto, para eso lo hacemos, para eso me venimos 18 años ya haciendo esto, Raúl. Ya, y la edad de la casito, ¿eh? Casi la edad de la casito y bastante que ha dado de decir la casito porque ha ganado de nuevo y además con diferencia, o sea que la verdad es que, bueno, yo quisiera hacer la casito. Tú también, ¿no? Yo también, por supuesto. Bueno, yo me imagino que ya estáis preparando un poquito la temporada, esa temporada 2013. En la que estamos bajo el fantasma, el mismo fantasma del año pasado, ¿no, Rafael? Por supuesto, vamos, desgraciadamente la cosa es así y entonces, bueno, pues ya nos hemos puesto las pilas y estamos ya moviéndonos para concretar y amarrando cabos para poder cerrar una temporada como venimos últimamente haciéndolo, ¿no? La del año pasado fue difícil, la anterior también fue difícil, la del año pasado todavía más.
y esperemos que esta no sea tanto, pero bueno. Vamos a empezar creyéndonos que no es tanto. Sin embargo, que se refiere a asistencia, no solamente a la playa, sino al recinto, este año creo yo que se ha multiplicado por otras temporadas, ¿no? Pero sí, Raúl, pero eso es como cuando tú ves la gente sentar los bares y no están consumiendo, ¿sabes? Es lo mismo. Entonces hace falta que el consumo se anime y que, bueno, y de eso, porque las cosas montarlas cuestan muchísimo dinero y ya no se puede arañar por más sitios los gastos. Porque, gente que se tira de la misma oreja muchas veces, ¿no? Hombre, claro, si además tú le dices a la gente, ajústate, ajústate, y ya es que la gente no se ponga a ajustar más, ¿no? En fin, que yo creo que con tiempo, que lo vamos a coger, lo estamos cogiendo con tiempo ya, intentaremos pues ir tapando y con patrocinadores nuevos y cubriendo las deficiencias de los recortes que van haciendo todas las empresas. ¿Tenéis calculado el presupuesto ya, Rafael? Bueno, rondará, no está la cosa para subir, rondará lo mismo que lo del año pasado, los 600.000 euros, y sobre eso y en presupuesto en premio pues también andará por lo mismo. No vamos a ir, no creemos, vamos, por lo menos al día de hoy que te estoy hablando no creo que lo toquemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues con estas imágenes del presidente de la Sociedad de Carrera de Caballo, de Rafael Hidalgo García Velasco, pues vamos a dar por finalizado este reportaje que hemos hecho aquí en la playa de San Lucas, en un día en la que la temperatura ha sido la gran protagonista, pero sobre todo la gran asistencia de público a estas instalaciones. Muchas gracias por tu atención, muy buenas tardes.